En realidad, para la presentación de Antonio, lo que más resalto es la amistad que tenemos desde hace muchos años. Nos juntábamos a charlar un rato ahí en el bufete de la UTN y él había vuelto en ese tiempo de España, que estuvo bastante tiempo, y yo había vuelto de Estados Unidos. Y nos preguntábamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué nos Todavía trae? me lo pregunto, te digo, pero bueno. Ya medio tarde Bueno, para la pregunta, ¿viste? sí, pero de todas maneras, los dos acordábamos que nuestro país tiene un campo grande para hacer. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que más podamos que sea bueno para toda nuestra sociedad. Así que en base a eso se creó este grupo, este Ateneo, y hemos contado con excelentes expositores. Vos, Antonio, nos pudiste dar dos charlas ya anteriormente, en diferentes años, de neurociencia, que si bien tu materia era de física cuántica, que es lo que dabas en electrónica, al menos hasta donde yo sé, pero... Bueno, pero el lado, perdón, ahí el lado de la neuro vino por el lado de la bio, que es la otra materia que yo doy, que es bioelectrónica. Por ahí Claro. vino todo lo neuro, ya les voy a contar enseguida. Sí, y la relación con la Universidad Clínica Favaloro, así que también sabíamos de eso y que la UTN creció en ese centro regional de computación y neuroingeniería. O sea que tenemos mucho para escucharte, estamos todos muy ansiosos por escucharte y muy contentos. Y te agradecemos enormemente lo que nos puedas brindar, que siempre sabemos que va a ser excelente. Así que adelante, Antonio. Bueno, te agradezco por la confianza, Raúl. En realidad, a ver, más que dar una conferencia y toda una cosa así medio acartonada, me gustaría que fuera más una charla de amigos. Hasta tengo el café acá al lado también. O sea que la idea es un poco contarles cómo estamos trabajando en este tema. Hay un proyecto que estamos desarrollando en el laboratorio. Ustedes saben que mi laboratorio, que es el Instituto Regional de Bioingeniería, pertenece al CERECON, que es el Centro Regional de Computación y Neuroingeniería. Y en el laboratorio nuestro, no sé si me escuchan bien, perdón, no he verificado. En el Sí, laboratorio Antonio. nuestro, lo que trabajamos nosotros son distintas ramas que hacen a la parte de la bioingeniería, precisamente, un poco respondiendo a esto que decía recién Raúl. Estamos trabajando en un área que es rehabilitación. Nosotros desarrollamos ahí sistemas de bipedestación asistida, bueno, toda una serie de equipamiento orientado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación física, desde el punto de vista más, digamos, más fisiológico y físico. También trabajamos en certificación de equipamiento hospitalario, bueno, y una serie de cosas. Ya hace ya un par de años, o yo diría, unos 3 años atrás, nos comenzamos a meter en un tema que era bastante nuevo, que es el tema de la neurotecnología. Y en un viaje que hicimos a España, justo en ese momento me acompañó el Santiago Pérez, estuvimos por la unidad dando algunas charlas y trabajando un poco con la gente de la Universidad de Zaragoza, y ellos tienen un laboratorio de tecnología afectiva. Que aplican a la inteligencia artificial, que aplican a lo que es el diagnóstico médico, ya les voy a contar un poquito acerca de eso, pero lo más interesante, bueno, es que ellos, el laboratorio este lo dirige una argentina que está viviendo justamente en Zaragoza, y establecimos un vínculo, comenzamos a charlar y desarrollamos nuestro laboratorio espejo acá en el Instituto de Ingeniería, en el CERECON, y uno de los temas que abrimos ahí, donde compartimos un área común, que es el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, empezamos a ver un poco, bueno, todo el estudio del cerebro desde una perspectiva que ustedes me han escuchado en algunas otras charlas, y ahora voy a tocar un poco mucho más por arriba, porque el tema es otro,
pero que nos llevó inexorablemente al tema de la educación, porque todos, tanto ellos allá como nosotros acá, como otros laboratorios con los que hemos tenido contacto, porque si hay algo maravilloso ahora es lo fácil que es establecer contactos con laboratorios, centros de investigación de afuera, están muy metidos en el estudio de la neurociencia afectiva, neurociencia orientada a la parte de la enseñanza, y comenzamos a generar una línea que le llamamos nosotros así, neurociencia educacional integrativa, que ahora van a ver de qué se trata, y en esta línea empezamos a generar un proyecto que hace ya un par de años también con la gente de la Regional Córdoba, con la gente de la Regional Villa María y con la gente de la Regional La Plata. Proyecto que apunta a la creación de una diplomatura universitaria en neurociencia educacional integrativa. Yo hoy voy a charlar bastante sobre eso. Y fundamentalmente, yo creo que lo que nos preocupa y a ustedes todos como docentes nos preocupa es que en realidad creemos, y esto lo hemos charlado mucho con muchos de ustedes, inclusive, bueno, con vos, Raúl, con Eduardo Cerdós, con el Hugo Morales, el tema, lo que nos preocupa mucho es justamente darnos cuenta que el sistema educativo nuestro, la verdad, que está muy atrasado en su práctica docente, muy atrasado en sus esquemas de enseñanza y muy devaluado, que es un poquito lo que vamos a charlar ahora. Y a partir de ahí entonces surge este proyecto que les digo a ustedes, que en realidad, como yo siempre digo, más que la idea nuestra acá no es enseñar nada, sino particularmente hacer una reflexión colectiva, que la haremos juntos con ustedes ahora, sobre justamente lo que vemos de nuestra educación y particularmente lo que esperamos de esta educación que se viene, porque a todo este proceso lo ha venido a acelerar justamente lo que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo y que de alguna manera nos obliga a volver el próximo año a la educación, pero lo que creo que todos estamos seguros es que no queremos volver a lo mismo. Entonces, de alguna manera lo que vamos a charlar ahora tiene que ver con eso. Yo, un poco para que vayamos haciendo algunas, introduciéndonos en el tema, yo siempre cito la frase. Y en la diplomatura arrancamos con un video de este hombre, que justamente es un Francisco Mora, es un neuroeducador muy famoso en España, y donde él dice, los sistemas educativos, como ustedes ven ahí, son como una fábrica de guantes que nunca ha visto una mano. Un poco él plantea esto, porque en la educación se da un tema bastante particular, y es que todos somos conscientes que aprendemos a través de nuestro cerebro. Pero la educación sigue usando teorías pedagógicas, modelos de enseñanza, modelos institucionales inclusive, que tienen prácticamente 100 años, tanto Piaget como Zubil, como Vygotsky, digamos los grandes teóricos de la educación, hicieron sus teorías pedagógicas allá a principios del siglo XX, donde no se sabía en realidad nada acerca del cerebro. Entonces un poco Francisco Mora trae esto a colación, porque muchas de las cosas que se van descubriendo en neurociencias es que estamos haciendo mal los procesos de aprendizaje y estamos llevando al cerebro a trabajar de una manera que no es la más adecuada para que él aprenda. Y entonces el fracaso escolar no solo está asociado a cuestiones de carácter social específicamente, sino también a que el modelo obliga a veces a. Yo di el ejemplo de los chiquitos de piernas cortas que le queremos hacer saltar vallas altas y en realidad no está su sistema nervioso central, su cerebro preparado para eso. Y en particular con la educación, cuando hablamos de la educación devaluada, el panorama que nosotros tenemos en América Latina es un panorama como el que ustedes están viendo acá, donde tenemos más de la mitad de los chicos que no terminan la escuela secundaria, que en plena era del conocimiento realmente es algo, es una tragedia social. Tenemos docentes con un enorme nivel de cansancio, poco entusiasmo, porque realmente a un docente que lleva varios años en el sistema educativo, como está, con aulas superpobladas, con materiales para trabajar muy escasos, con escuelas convertidas en comedores escolares, muchas veces el tema de la práctica docente cotidiana es realmente muy desgastante.
La gente en general, que esta es una encuesta que también se realizó acá en Argentina, pero en base también a América Latina, la gente percibe que el sistema educativo no da respuesta. Fíjense que a cualquiera que usted le pregunta por la calle, ¿te parece que la educación da respuesta a los chicos en el siglo XXI? La respuesta era el 95% no. O sea, hay un descontento social importante. Y los alumnos también piensan, en un gran porcentaje, es que, esto hecho en alumnos de institutos terciarios y universidades, que la educación tampoco los prepara para el futuro que a ellos les va a tocar vivir. La perciben como una educación para el siglo pasado, muchos de ellos, ¿no? Y acá hay otro resumen así muy, muy rápido, donde la UNESCO plantea un mapa, que le llama el mapa de la claridad educativa, donde América Latina, fíjense que en general la coloca en un rol, en un puntaje dentro de los rojos. Si bien ha habido en América Latina un gran aumento en la inclusión de la matrícula escolar, porque antes la deserción en América Latina era mucho más grande, tanto la calidad educativa como perdón, esto no quiere decir que hayamos mejorado la calidad educativa, y esto es un poco el planteo que hoy en los grandes foros donde se discute la educación de América Latina, es como una deuda pendiente. Hoy tenemos más chicos en el sistema, pero tenemos una calidad educativa comparada con otros lugares del mundo muy pobre. Entonces, en esto de la neurociencia educacional integrativa, nosotros planteamos un esquema, por decirlo de alguna manera, que parte, yo les diría, de estos cinco roles o cinco premisas o cinco líneas de conducción, que son las que ustedes ven allí. En primer lugar, entender que el aprendizaje es una función biológica. Nosotros por ahí los docentes o los que trabajamos en ámbitos educativos, creemos que las personas aprenden solamente en la escuela, solamente en la universidad o solamente en el instituto terciario. Y en realidad, si fuera así, no, ninguno de ustedes ni yo existiríamos sobre la Tierra. Porque si hay una función que es importante para cualquier ser biológico, no digo el ser humano, digo la bacteria, es el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es una función que está inmersa en la biología, en cualquier estructura biológica, y como cualquier estructura biológica, el aprendizaje tiene sus formas de realizarse mejores que otras, ¿eh? Los cambios tecnológicos, por ejemplo, que es otra de las premisas, no, el impacto real del cambio tecnológico es en modificar el rol del docente. Más que otra cosa, y es lo que vamos a charlar enseguida, vamos a ver que el impacto de la tecnología en el rol docente es complejísimo, porque en definitiva los docentes queremos ahora hacer muchas veces lo que hoy hace mejor que nosotros Google, YouTube, Facebook o cualquier plataforma con la que en realidad no tenemos chances de competir. Y el otro tema que es muy importante, que se ha visto dentro de esto que yo les comentaba recién, del estudio de la afectividad, el estudio de las emociones, que hoy en neurociencias ha sido tal vez uno de los campos donde se ha arrojado mayor luz en estos años, es el tema de los contextos afectivos. O sea, en educación rara vez nosotros hablamos de emociones, hablamos de afectividad, y lo que está demostrado es que todo proceso cognitivo en realidad pasa por el campo afectivo, y si los contextos de aprendizaje no son afectivos, la calidad del aprendizaje es muy mala y en algunos casos llega al punto de bloqueo. Entonces hay una frase ahí muy bonita de los neurocientíficos que dicen, la llave de la corteza cerebral, que es donde se producen los procesos cognitivos, está en el cerebro emocional, que está un poquito más abajo que la corteza. Otro esquema que vamos a ver un poquito ahora mientras vamos charlando es que las TICs en estos últimos 20 años han modificado los escenarios educativos, creando oportunidades que nosotros por ahí hoy nos cuesta imaginar. Y esas oportunidades que están creando hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen que se generen escenarios donde los chicos abrevan, donde los chicos aprenden, y no digo los chicos, la gente inclusive de cualquier edad, ¿no? Hay gente de la tercera edad que también está generando ecosistemas de aprendizaje que son muy interesantes y vamos a charlar un poquito sobre eso. Y después
algo que es un fenómeno que se está dando a escala mundial, particularmente en las nuevas generaciones, y que tiene que ver con los ODS, que vamos a charlar al final, y los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de Naciones Unidas, y que plantean algo que es muy interesante, y es que a raíz de que el mundo laboral se está globalizando cada vez más, independientemente de esta pandemia, el tema de viajar se ha ido facilitando y los chicos ya ven cuando están en una carrera, y nosotros en ingeniería lo vemos muy a menudo, es que los chicos ven el mercado laboral externo y entonces las currículas educativas también se van homogeneizando bastante de un país al otro. Entonces, en función de eso, nosotros planteamos con un grupo que tenemos en el laboratorio, yo digo laboratorio, no, esto es una especie por ahí de hub donde conectamos ingenieros, pero también hay psicólogos, hay médicos, hay pedagogos, y a su vez nos podemos conectar con la gente de otros países, y eso ha ido haciendo que fuéramos generando esto que llamamos nosotros hoy la neurociencia educacional integrativa. Y como la metáfora, fíjense que uno de las maneras más naturales y más interesantes que tiene el cerebro para aprender, uno de los trucos que él usa para mantener la atención al mínimo, que es algo que vamos a charlar enseguida, es justamente la metáfora. O sea, las metáforas a uno le permiten fijar ideas con una facilidad que tal vez, si yo se las quisiera explicar, demoraría mucho tiempo en explicarlas. Y acá la metáfora es que plantean los grandes autores, digamos, que trabajan hoy en las modificaciones de la educación, lo que está ocurriendo en la educación. Básicamente es que la educación, imaginemos que es ese barco que ustedes ven ahí, y los vientos que están corriendo, los vientos que impulsan a la sociedad actual, y fundamentalmente en el barco de la educación, están apuntados por grandes hallazgos que están haciendo las neurociencias a un ritmo impresionante, cambios tecnológicos que se van dando también a un ritmo impresionante y que van, digamos, casi a presión metiéndose en el mundo de la educación, que por supuesto como resistivo se resiste muchísimo, y las redes de conocimiento activo, que son fenómenos que nosotros los solemos ver a Facebook, a Instagram o a las redes en general, YouTube, cualquiera de las redes que conocemos, digamos, más emblemáticas, pero también hay redes de carácter menos conocidas, pero que están actuando muchísimo en el mundo del conocimiento, van organizándose en lo que hoy se llama ecosistemas educativos convergentes, que tal vez yo creo que es el gran fenómeno que se está dando hoy en la educación. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y lo que plantean todos estos autores es que en realidad los sistemas educativos, estas corrientes, por eso llamamos vórtice, ¿no? Son como corrientes que impulsan el barco, nos guste a nosotros o no nos guste. Y si no tenemos la sabiduría para colocar la vela en la dirección correcta para que nos impulsen todos estos elementos que yo les estoy contando, probablemente el sistema educativo va a terminar como el barquito de abajo naufragando. Porque independientemente de que uno le guste, no le guste, esté de acuerdo con muchas de estas cosas, yo por ahí doy estas charlas y me encuentro con gente, ustedes saben que yo hablo muy llanamente, con gente que por ahí me putea, me dice, no, pero esto no puede ser, esto. Y yo creo que los cambios se dan, nos gusten o no nos gusten. A mí tampoco me gusta a veces tener que poner a estudiar, qué sé yo, cómo funciona una determinada red de conocimiento, pero a veces tenemos que hacerlo y por ahí el sistema educativo lo que no se da cuenta es que es este fenómeno de los ecosistemas educativos que a mí me ha impactado bastante. El fenómeno de los ecosistemas es que ya la educación está dejando de ser algo exclusivo de las grandes instituciones para pasar a ser algo más de distribución social. Vamos a charlar un poquito enseguida acerca de eso. O sea, para decirlo más en criollo, si la educación, si la universidad nuestra se termina, digamos, degradando mucho porque nos resistimos mucho a algunos cambios y los chicos seguramente van a encontrar algunas otras vías de formación, y eso es lo que está ocurriendo hoy a nivel global, ¿eh? Bueno, yo les voy a contar un poquito muy rápido
de qué se trata esta diplomatura, pero básicamente transita como en tres grandes ejes. El primero es justamente esto, tratar de poner el foco en cómo aprende el cerebro humano desde el punto de vista de los hallazgos de la neurociencia. Yo lo que quiero aclarar acá es que no existe una neurociencia educacional como corpus de conocimiento, como un cuerpo epistemológico de conocimiento, sino que existen cientos de miles de laboratorios, porque es muchísima la investigación que se produce todos los días en el mundo sobre cómo funciona el cerebro. Acuérdense que los dos grandes bloques, digamos, económicos del mundo, Europa y Estados Unidos, desarrollaron dos proyectos paralelos acerca del cerebro que tienen casi el mismo nombre, que es Brain Human Project. Si ustedes lo ponen en internet, van a ver una cantidad enorme de información. Y en este contexto, los laboratorios asociados de las grandes universidades a estos proyectos que reciben fortunas para investigar el cerebro humano van generando una gran cantidad de conocimientos. Y entre algunos tips, digamos, relacionados con la educación, aparecen cosas interesantes como estos que yo les muestro acá. Primero, que el cerebro y aprendizaje son la misma cosa. O sea, hay un concepto actual de quienes estudian el aprendizaje y el cerebro, que dicen que el cerebro, en realidad, cualquier red neuronal del cerebro, de las que vamos a ver enseguida, evolucionó para, como consecuencia de un aprendizaje, para que nosotros podamos hacer las dos cosas vitales de la existencia, que son, por un lado, sobrevivir y, por otro lado, reproducirnos. O sea, digamos, el drama de la vida implica esos aprendizajes y las redes neuronales que nosotros tenemos en nuestro cerebro, las más consolidadas como núcleos, que se llaman núcleos, pero también las redes más globales, lo que son en realidad son algoritmos que permiten que nosotros, digamos, que se fueron desarrollando y que permiten que nosotros podamos lograr ese objetivo. El otro aspecto interesante es que se ha roto ese viejo mito que nos enseñó la psicología, inclusive la psicología de los mismos pedagogos, basada tal vez en la psicología más freudiana o la psicología más antigua, donde decían, a los 7 años ya el cerebro del pibe está cerrado, ya no se puede aprender más, y si ya tenés 50 años, 60 o 70, estás en el horno. Y en realidad lo que se ha visto ahora como uno de los hallazgos más importantes es que el cerebro permanentemente está en un proceso de cambio y que para que se produzcan esos cambios, a su vez, tiene que estar en una instancia de aprendizaje. El otro aspecto importante dentro de los descubrimientos es que cada persona tiene una huella, así como tenemos una huella digital, tenemos una huella emocional, lo que es muy particular porque hace que todas las personas no tengamos la misma percepción de las cosas y entre ellas de los aprendizajes que estamos haciendo y de la predisposición hacia el aprendizaje, ¿no? Este es un aspecto muy importante, muy interesante además, porque fíjense que yo lo conecto y me gusta relatarlo así muy rápido con la era del fuego. En realidad, el cerebro humano, la primer tal vez gran tecnología que lo modificó fue el descubrimiento del fuego, porque el fuego fue el que permitió que empezáramos a cocinar nuestros alimentos. Por lo tanto, antes el ser humano primitivo pasaba horas, horas, horas del día masticando la carne cruda o las cosas que tenían proteína. Que le llevaban a veces 6, 7 horas de masticación diaria para poderla deglutir. Y su cerebro era un cerebro bastante más pequeño que el que tenemos nosotros actualmente. Y en el momento que él aprendió a cocinar los alimentos y aprendió, pudo ingerir mucha más proteína que la que podía consumir antes por una cuestión temporal y de masticación, se ocurrió justamente en ese mismo periodo la gran explosión de la corteza cerebral, que es tal vez lo que nos diferencia principalmente del resto de los animales. Entonces digo, la tecnología del fuego, sin la tecnología del fuego, no se hubiese podido producir algunos cambios en el cerebro. La tecnología, los tipos que investigan, digamos, esta línea de desarrollo, plantean esto que yo les estoy contando, pero además dicen las tecnologías de cualquier índole, las tecnologías actuales y las antiguas y cualquier otra, también modifica el cerebro. Y lo otro que es muy importante y que ahora con el tema de la pandemia yo creo que por ahí se ha visto un poco afectado es el tema de que el cerebro es un órgano colectivo. Gran cantidad de las estructuras que tiene nuestro cerebro son precisamente se han desarrollado para que vivamos en sociedad
y el hecho de no vivir en sociedad por ahí genera algunos conflictos, ¿no? Y de hecho muchas patologías psiquiátricas, psicológicas tienen que ver con esto que les estoy contando. Bueno, ahí un poco está lo que yo les comentaba a ustedes acerca de la evolución del cerebro y cómo esta evolución nos fue llevando al cerebro que tenemos actualmente. Yo muy rápidamente les voy a contar. Yo cuando empecé, en realidad empezamos a estudiar nosotros el cerebro hace muchos, muchos años. A ver, no sé si acá se puede ver la imagen. Porque justo tengo el cartelito. Bueno, ahí lo están viendo ustedes, y ya creo que en algún otro caso también se los he mostrado. Pero antiguamente se tenía la concepción de que el cerebro era como una caja de bloques, ¿no? Estaba la zona occipital que procesaba la visión, la frontal que procesaba cuestiones más relacionadas con las tomas de decisiones, el aprendizaje. Esto que están viendo ustedes acá no es una imagen, digamos, decorativa, sino que es un estudio que se llama de conectomía. Lo que están viendo son los conectomas del cerebro. Y hoy se sabe que el cerebro, como ustedes están viendo ahí, ya no son cosas que, como pensamos antes, que partes que se encargaban de una cosa, partes de otra, sino que son un conjunto muy complejo de redes que interactúan entre sí. Y lo interesante es que cada una de estas redes se fueron desarrollando durante cientos de miles de años de evolución dentro de procesos precisamente de aprendizaje. O sea que lo que nosotros tenemos, cada una de estas redes que ustedes están viendo ahí, lo que hace es procesar información que le llega de afuera, construir un modelo dentro del cerebro para procesar esa información y para poder sobrevivir lo mejor posible en ese entorno que justamente nosotros vivimos todos los días, ¿no? O sea, lo interesante de esto, como dicen los neurocientíficos, es que el cerebro, la realidad, eso que nosotros llamamos realidad, en realidad no está allá afuera, sino que la construye el cerebro. O sea, uno dice el color rojo, el color azul, el color verde, el sonido, todas esas son construcciones de esto que ustedes están viendo allí, de redes que fueron aprendiendo a codificar durante miles de años información y esa información transformarla en determinadas cosas. Entonces nosotros vemos el color rojo asociado a las frutas que maduran, asociados a muchos procesos de copulamiento, las distintas especies animales, todo eso que nosotros vemos de un determinado color, por ejemplo, no es que exista allá afuera como tal, porque de hecho el gato lo ve de otra manera, el insecto lo ve de otra manera y otros animales lo ven de otra manera, pero nuestro cerebro lo fue construyendo de esa forma que yo les estoy contando. Y de hecho, muy rápido voy a pasar esto para no demorarnos demasiado, pero fíjense que otro concepto importante que ha demostrado la neurociencia con este tipo de estudio de conectomas que se hace con máquinas muy potentes que no existían hasta el año 2000, 2005 fueron donde empezaron a surgir estas máquinas, es que el cerebro en primer lugar está todo interconectado, no existe la posibilidad de que no esté interconectado la parte, digamos, más instintiva que está acá abajo, de la parte emocional que está acá en medio y de la parte cognitiva. O sea, que yendo al tema de la educación específicamente, esto nos demuestra que cualquier proceso educativo que hagamos, cualquiera sea que se procesa en la corteza cerebral, acá arriba, pasa necesariamente por este cerebro medio, que es el que está en amarillo, e inclusive involucra también a fibras, si ustedes ven acá, del cerebelo, y que tiene que ver con el movimiento, y ya vamos a ver eso que tiene que ver, ¿no? Bueno, en relación con esto que les decía, este es un concepto importante porque en realidad de lo que entra por nuestros sentidos, la información es solamente el 10% de lo que después construye nuestro cerebro. O sea que el 90% de lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, no es que esté allí afuera como tal, sino que es la construcción de nuestro cerebro. Yo en esto pongo mucho énfasis porque nos permite después entender algunos procesos cognitivos. Y las dificultades que aparecen en algunos procesos cognitivos que son construcción del cerebro, más que de lo que estamos allí afuera viéndolo. Esto lo voy a pasar lo más rápido que pueda para no entretenerlos, pero como yo les dije, un concepto tal vez de neurociencias, de los más importantes que generan más impacto en la educación, es que el aprendizaje
los procesos de aprendizaje modifican literalmente al cerebro. Eso que ustedes están viendo acá es justamente la modificación interna que tiene el cerebro cuando estamos aprendiendo algo. O sea, cuando estamos aprendiendo algo, como dicen los neurocientíficos, ya no, cuando yo aprendí algo ya no soy el que era, ya nuestro cerebro cambió, pero no es que cambió metafóricamente, cambió realmente en su estructura fisiológica, química, etc. Y acá este otro, que también se lo voy a mostrar rápido, pero me parece que es interesante verlo, que esto es una imagen, un conjunto de imágenes que sale de un estudio muy interesante de la Universidad de Pensilvania. Fíjense que eso que ustedes ven ahí adentro, como con más brillo, por decirlo de alguna manera, son estructuras del sistema del cerebro intermedio, el cerebro emocional, que fíjense la cantidad de energía que consume en un proceso donde esta persona en realidad está pensando, está haciendo abstracciones de carácter matemático, físico-matemáticos. Y esto un poco lo que querían experimentar los autores de este experimento, era de qué manera en todo proceso, por más que nos parezca alejado de algo que tenga que ver con las emociones, este cuerpo central, que es el cerebro límbico, interviene muchísimo impactando a la corteza cerebral, que son esos puntitos blancos que ustedes están viendo allí, y que por lo tanto no existe esa división que por ahí hacemos entre que algo es muy intelectual o algo es más emocional, sino que todo eso es un conjunto que trabaja de manera conjunta precisamente. Bueno, acá están viendo un poco lo mismo que yo les acabo de decir, nada más que acá lo vemos más desde el punto de vista de la química, porque además los procesos de aprendizaje también y los procesos vivenciales dentro del aprendizaje generan determinados tipos de neurotransmisores que pueden llevar a determinados estados emocionales. Entonces, por ejemplo, si un ambiente educativo es un ambiente hostil, un ambiente donde hay cierto nivel de desorden, de agresividad, o el docente es vivido como una persona agresiva, lo que estamos alterando es precisamente el equilibrio de estos neurotransmisores que la dopamina, la acetilcolina, o sea, etcétera, etcétera, son los que buscan el equilibrio dentro del contexto neuroquímico del cerebro, ¿eh? Y de ahí los resultados que los estudios que han hecho últimamente, donde ven que los docentes que son percibidos por sus alumnos como agresivos, como hostiles o como poco, digamos, preocupados por ellos, generan estados que son poco propensos para el aprendizaje. Fíjense que si ustedes hacen memoria de algunas cosas de sus antiguos docentes, en general van a recordar a los docentes que a ustedes le han impactado más emocionalmente que aquel que puede haber sido un erudito en una disciplina, pero que era tal vez una persona por sus características o más frías o más desconsiderada muchas veces. Y entonces el aprendizaje asociado a esas personas no, digamos, se imprime, por usar la palabra de los neurocientíficos, de la misma manera o con la misma calidad en todo el sistema de memorias, que es realmente algo complejísimo, pero que la emoción cumple un rol fundamental dentro de la impresión de los aprendizajes. Tal es así que justamente una de las estructuras del cerebro, que es el hipocampo, que trabaja mucho con la distribución y la organización de memorias en todo el cerebro, que la memoria en realidad está en todo el cerebro, está asociado precisamente, está en el cerebro límbico, no está en el cerebro, no está en la corteza cerebral. Bueno, ese es un poco un planteo que yo les quería comentar relacionado con las cosas que en la neurociencia se va viendo con respecto a la naturaleza del aprendizaje. Otro, tal vez ya todavía más de más trascendencia en lo que implica la práctica áulica de todos los días, digamos, el hallazgo de que el cerebro no aprende como nosotros creemos que aprende, sino que aprende como él quiere, como la evolución hizo que él aprendiera. ¿Está bien? Yo no sé si ustedes me están viendo ahí, pero yo siempre pongo el ejemplo. A ver, me voy a poner a mí mismo acá para verme. Yo siempre pongo el ejemplo yo tengo acá en la mano el celular, ¿está bien? Y yo, si lo agarro al celular, voy y lo agarro de esta manera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo la garra, la función garra trabaja así. Ahora, si yo lo quiero agarrar al revés, el celular, y ustedes van a decir, este tipo está medio loco. ¿Qué está haciendo? Queriendo agarrar el celular, usando la mano mal.
Porque la mano evolucionó durante miles, cientos de miles de años, no solo nosotros, sino en primates y en especies primates, de una manera, para funcionar de una determinada manera. Y la mano la vemos, es fácil entender lo que yo les acabo de decir, pero con el cerebro ocurrió exactamente lo mismo. El cerebro también evolucionó en sus procesos de aprendizaje para aprender de una determinada manera. Y el problema es cuando nosotros queremos que el cerebro agarre el celular al revés, como yo le mostraba recién, ¿eh? Entonces, el aprendizaje por engramas es un tema muy importante dentro de los hallazgos actuales de la neurociencia. Yo acá voy a contarles más o menos algo muy rápido, por ahí lo he hecho en alguna otra charla, pero me parece que es interesante para los que no lo han visto. Y acá el ejercicio es el siguiente. Yo creo que acá somos todos personas muy estudiosas, muy, muy trabajadoras en el tema intelectual, y por lo tanto creo que todos tenemos más o menos el esquema de aprendizaje bien. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer muy rápido, porque en realidad no quiero demorarme mucho, pero vamos a tratar de hacerlo, es que hagamos memoria para tratar de codificar. Fíjense, este símbolo corresponde al número 1, este otro corresponde al número 2, este corresponde al número 3. No lo anoten en ningún papel, no lo anoten en ningún lugar, traten de memorizarlo. Yo les voy a dar 10 segundos para memorizarlo, que teóricamente con eso ya tendríamos más que suficiente. Y ahora lo que van a hacer es codificar precisamente ese número que está ahí en la pantalla. Lo que van a hacer es llevarlo al código. O sea, al 1 le van a colocar el que le correspondía, el código que le correspondía al número 1, al 2 el que le correspondía al número 2, etcétera, etcétera. Vamos a tomarnos también 10 segundos para que hagan ese trabajo. Si están cansados, me lo avisan, chicos, ¿eh? No, 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 no se sientan. Bueno, han visto que haciendo uno ese intento, la verdad que es un intento que yo por lo menos nunca lo he podido completar. Es bastante el esfuerzo que hay que hacer, porque tenemos que, por un lado, tenemos que codificar todo eso que vemos ahí, tenemos que hacer un trabajo de retención de memoria, que se suele denominar memoria de trabajo, y hacer una cierta cantidad de operaciones de abstracción, que en realidad nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro está preparado para ver patrones, para desarrollarse y ver algo que en una pradera podría haber sido un león o podría haber sido un conjunto de elementos o de árboles que tienen alimentos. Nuestro cerebro se desarrolló para ese tipo de funciones. Pero esto que yo les acabo de decir, codificar, memorizar, después volver a asignar, no es el trabajo para el cual el cerebro está preparado. Y nosotros en el ámbito educativo solemos a veces llevar al cerebro a este tipo de cosas. Pero fíjense que ese esfuerzo enorme que ustedes han hecho podría haber sido mucho más sencillo si ese ejercicio de asignar a un número, un determinado código, lo hubieran relacionado con patrones, con cualquier patrón que se le ocurra. Entonces, fíjense que acá, colocando los números sobre esta grilla, ustedes tienen todos los patrones, los recordarían, pero yo les diría de acá a la eternidad, hablando en términos neurocientíficos, pasó de la memoria de trabajo a la memoria permanente, porque simplemente ustedes, enlazando este concepto de patrón, han aprendido la simbología que acabamos de decir recién. O sea, esto que estamos viendo acá. Y entonces aparece un concepto muy interesante en neurociencias, que es el tema de que el cerebro tiene formas particulares de aprender. Y en particular, yo he puesto acá algunas nada más, son 12, 13, y nosotros lo vamos viendo durante
el curso y la vamos charlando más en detenimiento, pero el cerebro está hecho para esto que planteamos acá, aprender por patrones, aprender por razas, razas con S, en neurociencia significa que nuestro cerebro está muy preparado para detectar aquellas cosas que sobresalen sobre las otras, está muy, muy enfocado a detectar agrupamientos y también a construir asociaciones. Y lo que yo le decía al principio, por ejemplo, otro de los esquemas donde el cerebro, herramientas que utiliza, son la metáfora o todas aquellas otras herramientas que al cerebro les permitan, miren, digamos lo que subyace detrás de todo esto que yo les digo, es que la enorme energía que gasta el cerebro, que es muchísima, es el 20% de lo que comemos todos los días, la tiene que invertir en prestar atención, en el modo de vigilia, cuando estamos despiertos, prestar atención a las cosas. Entonces la atención es algo muy caro para el cerebro. Todas estas formas de aprender que tiene el cerebro, lo que tratan de hacer como estrategia es ahorrar justamente energía atencional, así se dice en la jerga, ¿no? Y entonces, por decirlo de alguna manera, la pedagogía del siglo XXI hoy está planteada como una pedagogía que debiera prestar atención a estas cosas que yo le estoy comentando a ustedes y empezar a hacerse, tratar de responder preguntas que para nosotros pueden llegar a ser muy interesantes y tener algunas respuestas respecto de cómo estamos enseñando hoy en el aula. O sea, entender cómo funciona el cerebro, que es el órgano con el que aprendemos y es prácticamente su diseño, está hecho a partir de procesos de aprendizaje, es uno de los primeros planteos que se hace en la neurociencia educacional integrativa. Y las pedagogías del siglo XXI, hoy se habla ya en muchos lugares, en Estados Unidos, la Universidad de Wisconsin, están avanzando muchísimo, en Canadá, me llamó muchísimo la atención un grupo que ha salido muy fuerte, en Rusia también, donde se está trabajando en estos temas, Nueva Zelanda, por supuesto, que son de los sistemas educativos tal vez más avanzados que tenemos o sea, del planeta en general, están planteando un poco incorporar estos elementos que yo les estoy describiendo, tal vez de manera muy gruesa y muy rápida, pero incorporarlos dentro de los currículums y cambiando estructuras, modificando estructuras que durante muchas décadas no han cambiado para nada. Entonces, por ejemplo, voy a un ejemplo típico de la ingeniería, donde nosotros en ingeniería tenemos en los 2 primeros años de la carrera de ingeniería, tenemos grandes... Grande, gran, una gran cantidad de deserción escolar, ¿no? De deserción, digamos, de la carrera de ingeniería. Más del 50% de los chicos dejan en los primeros años, donde precisamente lo que ven allí son las materias físico-matemáticas. Y hoy hay toda una discusión acerca de cómo las personas abstraemos y cómo recién, en edades bastante avanzadas, nuestro cerebro está en condiciones de realizar abstracciones de un nivel elevado. Y esto ha llevado a que muchas carreras, o en algunos lugares del mundo, entre ellos España, que no es tal vez uno de los más, digamos, emblemáticos, lo que ha hecho es tratar de distribuir estos 2 años donde los chicos tienen los análisis matemáticos, las materias de más abstracción en los primeros años, y distribuir, por ejemplo, los contenidos de más abstracción, lo que sería para nosotros tal vez, qué sé yo, un análisis matemático 2 o un análisis matemático 3, en años superiores donde el cerebro de los chicos está más desarrollado, porque las grandes competencias de abstracción para el cerebro recién, las áreas asociativas, que son acá las áreas frontales, se terminan de desarrollar cerca de los 30 años, aunque a ustedes les parezca exagerado, 27, 28 años es lo que tarda en madurar los grandes niveles de abstracción de la corteza cerebral. Y un poco la idea no es dejar de dar la matemática y la física, sino al contrario, dan más, pero en años más avanzados, ¿eh? Como si nosotros, en lugar de dar la física cuántica en el segundo año, donde los chicos realmente tienen todavía dificultades y lo vemos quienes damos clases de esto bastante importantes, entonces los chicos, ¿qué hacen? Repiten lo que uno dice y tratan de repetir y resuelven el ejercicio para zafar repitiendo, pero lograr el nivel de abstracción. No es tan sencillo a una edad temprana, 18, 19 años. Tal vez uno podría decir, bueno, este tipo de materias los damos en años más adelante y los chicos ya tienen
una madurez natural biológica que les permite estar más adaptados. Y eso se ha visto que está empezando a dar muy buenos resultados. Y bueno, ya en realidad en algunas universidades americanas yo he visto que lo hacen hace bastante, yo le diría décadas atrás, ¿no? Bueno, como moraleja y para cerrar este bloque, un poco aparece ahí lo que le estoy contando ahí, ¿no? Que aprendemos con todo, aprendemos con el cerebro, pero en realidad otro hallazgo importante es que aprendemos también con todo el cuerpo, no solo con el cerebro. Por eso que el movimiento es tan importante, por eso que las aulas tipo capilla, donde el alumno está como ahí, como quieto en el pupitre, no es la mejor estructura para aprender. Es importante, bueno, como entender los procesos de cómo trabaja la memoria, cómo se construye y cómo se ensamblan los conocimientos que vamos absorbiendo, vamos teniendo cada día, la creación de contextos afectivos y tratar de, un poco lo que plantea esta diapo que estamos viendo acá, tratar de que el docente pierda el temor a empezar a meterse en estos temas y que estos temas impacten y modifiquen algunas de sus prácticas docentes en un proceso que va a ser muy, muy, muy gradual, porque los seres humanos tendemos a, que también es otra conducta para la cual está preparada nuestro cerebro, seres humanos somos extremadamente seres imitativos, porque es lo que consume menos energía neuronal, y imitar al otro es lo más fácil. Entonces, los sistemas educativos perviven a través de la imitación. Y por eso son tan conservadores. En realidad, yo enseño a mis alumnos cómo me enseñaron a mí. Y mis alumnos van a tener la desgracia de enseñar como yo les enseñé a ellos. Y entonces es una cadena que es muy difícil de romper. La única manera es hacerlo consciente, irnos metiendo en estos temas e ir generando modificaciones paulatinas porque no hay otra forma de hacerlo.